Desafíos Matemáticos. Buen día. El día de hoy vamos a resolver el desafío 13 del libro de matemáticas de sexto grado. ¿Por dónde empiezo? En parejas resuelvan el siguiente problema. Daniel invitó a sus primos Isaac, Luis, Rocío y Patricia a una obra de teatro. Los boletos que compró no están juntos, pero todos corresponden a la sección balcón C del teatro. El siguiente plano representa las diferentes secciones de asientos. Inciso A. ¿Cómo describiría Daniel a sus primos en qué parte del teatro están sus lugares si ellos no tienen el plano a la vista? El problema nos dice que Daniel invitó a sus primos al teatro y nos muestra un plano del lugar. Sin embargo, nos dice que sus primos no lo tienen. Entonces, para explicarle la sección donde están sus lugares, debe empezar por decirle que sus lugares se encuentran en el balcón C, que en el plano está de color morado, además de explicarles lo que podemos clasificar en filas, que son las horizontales, y las columnas, que son verticales, para ubicar el balcón C. También puedes anexar que se encuentra en la fila número 3. Tomando en cuenta todo lo anterior, podemos contestar que Daniel debe explicar a sus primos que sus lugares se encuentran en el balcón C y que sus lugares se encuentran separados. Posteriormente, con ayuda del plano, Daniel debe explicar a cada uno dónde se encuentra su lugar, tomando en cuenta que las filas son horizontales y las columnas verticales. Inciso B. El siguiente plano corresponde a la zona de la sección balcón C, en la cual se ubican los lugares de Daniel, Isaac, Luis, Rocío y Patricia. Márquenlos con una X, según la siguiente información. El lugar de Daniel está en la segunda fila, décima columna. El lugar de Isaac está en la sexta fila, quinta columna. El lugar de Luis está en la quinta fila, octava columna. El lugar de Rocío está en la tercera fila, décima segunda columna. El lugar de Patricia está en la sexta fila, décima primera columna. El siguiente punto nos pide que marquemos con una X el lugar donde se ubicará cada uno de los primos de Daniel y nos muestran los lugares del balcón C. Comenzamos con el lugar de Daniel, que está en la segunda fila, décima columna. Primeramente, recordemos que las filas son las horizontales y tenemos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y las columnas son las verticales, las cuales podemos enumerar también del 1 al 14. Entonces, nos dice que el lugar de Daniel está en la segunda fila. Ubicamos la fila 2 y después la décima columna. Finalmente, solo insertamos las líneas y marcamos con una X el lugar de Daniel. Continuamos con el lugar de Isaac, que nos dice que su lugar está en la sexta fila y quinta columna. Buscamos la fila número 6 y la columna número 5 e intersectamos la línea y marcamos con una X el lugar de Isaac. Seguimos con el lugar de Luis, el cual se ubica en la quinta fila y octava columna. Para encontrar el lugar debemos buscar la fila número 5 y la columna número 8. Intersectamos las dos y marcamos el lugar de Luis. Después tenemos el lugar de Rocío, que está en la tercera fila y décima segunda columna. Entonces ubicamos la fila número 3 y la columna número 12, interceptamos las dos y llegamos al lugar de Rocío. Finalmente, el lugar de Patricia, el cual se ubica en la sexta fila y décima primera columna, la que debemos buscar en la fila número 6 y la columna número 11. Interceptamos los dos puntos y obtenemos el lugar. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.